No es un chisme, no es una entrevista, es El Chismógrafo. Gabriel de la Coste, ¿cómo te llamas? Gabriel de la Coste Griñó. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Dónde vivís? Vivo a una cuadra de 21 de septiembre y Boulevard Artigas. ¿Color favorito? Azul marino. ¿Lo elegiste al azar así o de verdad es el azul marino? Bueno, nunca nadie lo había dicho. En años de esta entrevista nunca nadie dijo azul marino. Tuve un vago recuerdo de un buzo que tenía en la infancia. Bien, buena explicación del color. ¿Comida favorita? Canelones de choclo. Yo son los que siempre dejo, ¿viste? Cuando uno le dan canelones, por lo general uno deja los de choclo, está bien. No, qué equivocado que está. Lo discutimos afuera, si querés. ¿De quién gustás, Gabriel? De Lucía Nasser. Bien. ¿Un libro que me recomiendes? La introducción a la dialéctica de Adorno. ¿Libro lectura de verano? Sí, yo leí en verano, de hecho. Bien. El otro día hablamos con Valenti, que también ahí nos tiró unos títulos preciosos de típicos de lectura de verano. Todo un tema para discutir algún día, los libros, es lo que se llama libros de verano. ¿Qué es un libro? ¿Vos sabés que yo libro no, de verano? No te sé decir porque debe hacer 5 años que no leo ficción, así que no... Ah, vos lo asociás a la ficción. Sí, sí. Como una cosa pero así. Pero para mí un libro de verano es Nietzsche. Digo, es lo que disfruto leer. Bien, yo ahora me dieron para leer, hablando de ficción, me dieron para leer Juegos de Tronos en mi casa, que me obligaron casi que a leerlo, no sé si lo han leído. No, yo lo vi en la tele. Bien, es un libro que tiene 200 millones de nombres y de datos, así que es una ficción que no es para verano, es para A mí ahí siempre invierno. Me pasa lo contrario a esa gente que dice que es mejor el libro. Yo prefiero mostrarme la película, en 2 horas se terminó el asunto y ya está. Dijera Karina Jelinek, no soy de la generación de los libros. ¿No? ¿La última película que viste en el cine? Debe haber sido alguna de Star Wars. La que se estrenó el año pasado, ¿por sí, sí, seguramente. Era 3D. Bien, sí, el año pasado fue. Eso mismo. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en el Sordo González? Lo he visto. Lo has visto, pero ¿es una referencia para vos? No. No es un referente. No. ¿Cómo qué politólogo querés ser cuando seas grande? ¿Tiene que ser un politólogo? Sí, es un politólogo. ¿Como Chasquetti? Cuando sea grande. Cuando seas grande. Déjame pensar un segundito. ¿Tiene que ser uruguayo? Tiene que ser uruguayo, sí, sí. Quiero ser como Javier Gallardo. Si fueses un animal, ¿qué animal serías? ¿Chasquetti? ¿Qué pregunta? En alguna tenés que meterme Chasquetti en una respuesta. Okay, porque Chasquetti nos sigue siempre siendo chismógrafo. Pero en esta no, quisiera ser una mantis religiosa. ¿Alguna vez pagaste por sexo? No. ¿A Chasquetti le pagarías por sexo? No. ¿Alguna vez a vos te pagaron por sexo? No. Me han pagado quizás por cosas más indignas, pero no por sexo. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Seguramente. ¿Crees que hay vida en el Partido Colorado? No. ¿Te drogas con algo? ¿Marihuana, cocaína, Canal 4, Burundanga? No Canal 4. ¿Y cómo corre el tema de la droga en la ciencia política? ¿Anda la droga? ¿La gente se droga en la ciencia política? ¿Hay que estar drogado para ser politólogo? Yo alguna vez me he drogado con colegas, así que por lo menos por experiencia personal te puedo decir que ¿Y sí. ¿Y tú acá estás drogado ahora? No, ahora estoy más bien sobrio. Es interesante, la idea, estaba pensando en imaginar un programa con gente drogada, ¿no? La condición fuese que la gente viniese drogada, creo que podrían salir cosas muy... Yo creo que si vos prendés la tele, el 80%... En la tele ya lo están haciendo, esto que yo estoy descubriendo ahora seguramente ya lo están haciendo hace tiempo. ¿Quiénes son el político y la política más lindos del Uruguay? El político... yo siempre tuve algo con el pelo de Astori. Feticho, ¿es una cosa de que te gusta o que no te gusta? Me gusta, como que hay una cosa como sedosa que le cae con una gracia que, digo, no sé si me resulta un hombre atractivo en general, pero siempre como algo llamativo en su cabello. ¿Te gustaría tocarle el pelo a Astori, acariciárselo? Me encantaría tocarle el pelo a Astori, pero nunca me animaría. Y la política, déjame pensar, el cliché es decir Verónica Alonso. Es el cliché, exactamente. Y bueno, voy a quedarme con el cliché porque no tengo tiempo de pensar. Florencia, esto cuando lo discutimos, ¿vos qué habías dicho? Yo dije que Verónica Alonso era como el típico, pero me parece que Constanza Moreira tiene su público. Tiene su público, sin duda. Es como otro perfil, ¿no? ¿Y hombres?
habíamos hablado varios, ¿no? Penades, dijiste vos. Penades, habíamos dicho. No, Penades lo dijo Diego, nuestro operador. También habíamos comentado que en su momento Rafael Michelinini, ¿no? Significó todo. Yo de eso nunca lo entendí. No, un momento bueno, que ya pasó hace muchos momentos, digamos, ¿no? No significa que estemos de acuerdo, pero también se habla mucho de vicepresidente, Raúl Sendic. No, es mucho mi tipo. No. Digo, es como que está, digamos, en el top 5 en general de las mujeres, ¿no? Sí, yo me quedo, yo lo había dicho, Pedro Bordaberry para mí es el político más fachero. Es un hombre muy bello, Pedro Bordaberry. Es verdad, eso lo tengo que decir. Si pudieses tocar a alguien el pelo a Astori o a Bordaberry. El pelo a Astori. El pelo a Astori. Es un hombre, coincidimos entonces que los hombres del programa coincidimos en que Bordaberry es un tipo bello. Le quedan muy bien las gabardinas esas que usan los blancos y los colorados. Y los colorados sobre todo, ¿no? Y los lentes también, los nuevos lentes que se hizo. Así que de acá le mandamos un beso, ¿le podemos mandar? Un gran saludo. Un gran saludo, un fuerte apretón de manos a Pedro Bordaberry. ¿Tenés candidato para el 2019? No. Es un poco desesperante para la izquierda pensar desde hoy, bueno, ¿cuáles son los nombres para el 2019? Mira, me vinieron a encuestar hace unos días, hace unas semanas, y yo dije que iba a votar a Constanza Moreira. En 2019, pero Constanza ya dijo que no iba a ser, iba a ser candidata. Pero es mi candidato. ¿Puede cambiar de opinión, decís vos? No creo, pero ojalá. Y otro nombre, sí, de la izquierda, Daniel Martínez. Sí, Daniel Martínez es el que está mejor perfilado, pero yo nunca diría que yo tengo como candidato a Daniel Martínez. Bien, y Sendic, ¿consideras, como dicen muchos, que sus posibilidades de ser candidato ya son pocas tirando a nulas? ¿O crees que eso puede cambiar? Y yo no voy a decir que en una interna una heladera no le gana a Sendic, pero me parece que está bastante cerca. Si Artigas es el padre de la patria, ¿quién debería ser la madre? ¿Juana Ibarburu? China Zorrilla. Madre de la patria. Paola Bianco, tirando nombres. ¿Qué sé yo? Sara Perrone. Ya a mí la patria no es algo que me interese mucho. Constanza. Chasquet. No sé, la historia siempre es bastante poco gentil con las mujeres y me da vergüenza decir que no conozco ninguna gran mujer del siglo XIX como para decir que es la madre de la patria. Saludo a las feministas que nos están escuchando. Sí. Pero bueno, es nada. Digamos que es huérfana. Es huérfana de madre la. Y bueno, siempre son señorones, más bien milicos los que crean las patrias, ¿no? Eso es lo malo que tienen las patrias también. ¿De qué tenés nostalgia, Gabriel? ¿De qué tengo nostalgia? Osito Gomi, Juguito Boom, Hierro López, algo así que te emocione y que, ¿te acordás? De cuando tenía que trabajar menos. ¿Cuánto trabajas hoy? Trabajo bastante, tengo 4 cargos en la universidad. Más. Sí. Y más alguna cosa que agarre de prensa o lo que sea. Además, lo que me ha cambiado es que ahora tengo un cargo burocrático de oficina, de escritorio. Y es algo que nunca había hecho. Siempre había sido más bien freelance, de entrar y salir de proyecto. Entonces, nada. Ahora que tenés escritorio, ¿tenés un portarretrato con tu foto ahí? Vos sabés que no, pero debería. Tenés que tener una foto con una familia, ¿viste? Con tu pareja ahí, una foto. Para mí es algo que... Y un teléfono tipo Susana. Si yo imagino un escritorio con flores, cartuchos, portarretrato. ¿Qué haces en los ratos libres? ¿Trabajas mucho? Aparte de ver Juego de Tronos, ¿qué haces? ¿Qué hago? Cocino, leo... ¿Canelones de choclo? Sí, sé hacer canelones de choclo. No soy el mejor, pero hago. Nada, fumo porro. Ah, te drogás. Viste que te pregunté y me dijiste que no. ¿Cómo que no? Dije que no, Canal 4. Ah, pero te drogás. Viste que los politólogos se drogan. Sí, es que me consta. Y después, no sé, eso, leo mucho, converso. Lo que hace más o menos cualquiera, ¿no? Ahora una pregunta que es muy linda para la noche. ¿A qué edad y cómo te gustaría morir? No muy viejo. Tengo sensaciones encontradas con respecto. Por un lado, me gustaría... hacer un par de cosas más, escribir un par de buenos libros y más o menos morirme. Me parece que eso estaría bien. También me gustaría ser un viejo impune. O sea, llegar a esa donde no importa nada. Ser, ¿no?, un buen grado 5 atornillado a un cargo que nadie puede sacar. Con pendejo que te escuchan, le decís que bajás línea abiertamente. Decir alguna barbaridad de vez en cuando. Eso me parece que es una buena vida. Y que hay mucha. O sea, yo le envidio mucho a la gente de cierta edad la libertad intelectual. Me parece que, contrariamente a lo que uno piensa, viste que está como ese estereotipo de que los jóvenes son más rebeldes, más arriesgados. Y me parece que en terreno intelectual es exactamente al revés. De que la gente de cierta edad se permite ciertas cosas que yo nunca me permitiría y le envidio. Pero al mismo tiempo, la otra vez pensaba, hablaba con un colega y él me decía, porque yo tengo 45 años. Yo decía,
Y es un tipo joven, un tipo que incluso diría es una promesa de la academia. Sí, sí, se está empezando. Y decía, pa, me quedan 20 años y voy a seguir siendo joven. Y eso me aterra un poco. Ser promesa por 20 años más. No, bueno, eso es lo que... pocas cosas más irritantes hay en el Uruguay que... O sea, en el Frente Amplio es fija. Vos llegás ahí con una cara de no tener una enfermedad crónica y dicen, ¡qué bueno los jóvenes en esta asamblea! Yo, tipo, tengo 28 años. Sí, señora. O sea, jóvenes en todo caso son mis estudiantes que ya no son tan jóvenes. Pero bueno, eso es algo que... ¿Y cómo te morirías? ¿Cómo te gustaría morirte? ¿Un infarto? ¿Prendido fuego? Prefiero que no sea prendido fuego, ni que sea un camión. ¿Un 104 que te pase por arriba, ahí saliendo? No, le tengo mucha antipatía al 104, pero... no, me gustaría... Que te mate Chasquetti, hay que meter Chasquetti, dijimos en alguna respuesta. No, me gustaría de alguna manera poder elegir. O sea, de poder tener algún grado de control sobre el momento en el que me muera. Admiro a la gente que es capaz de hacer eso. ¿Estás hablando del suicidio? No necesariamente, pero sí, bueno, si vos tenés alguna enfermedad y podés elegir cuándo se detiene el tratamiento, me parece que es una cosa muy linda de hacer. ¿Y la figura del suicidio, cómo la ves? En eso soy estrictamente liberal. Me parece que las personas sobre su cuerpo tienen radical autonomía. Y me parece que hay... que nada, que la gente tiene que pensar lo que hace y decidir lo que hace. Yo no voy a hacer ninguna apología de nada. Digo, no tengo, me parece que no hay por qué tener una opinión sobre el suicidio, pero es un hecho que hay gente que se suicida y que la enorme mayoría de las veces sería mejor que no, pero tampoco me parece que gente que claramente tiene muchísimos problemas está bueno encima caerles. ¿Qué opinas de Gabriel de la Coste? ¿Qué opino de Gabriel de la Coste? Que tendría que estudiar más algunas cosas. Ya para cerrar, este es el momento emotivo de Te Digo la Otra. Le pedimos a nuestro operador el pianito lacrimógeno, que usan todos los medios de comunicación cuando quieren emocionar a alguien. Ahí, no sé si lo estás escuchando, ahí está sonando. Bueno, estoy te pedimos. Emocionado. Ya estás un poco emocionado, lo sabemos. Viste que te fuimos trayendo con el clima y ahora lo que te pedimos básicamente, si te queda algo de espíritu, que hables bien de este programa, de todos nosotros y de lo que has vivido. Bueno, yo este programa tuve una columna como un año y medio y para mí fue una experiencia súper formativa tener una oportunidad de hablar todas las semanas al aire. Para mí ¿Te quedaron debiendo plata acá? ¿Pagan? Bueno, en realidad es un tema sensible que acaba de tocar Emiliano. Bien, pasamos a otra cosa, pero bueno. Vamos a ir a la pausa mejor porque bueno, lo hablamos después. ¿Te emocionaste en este programa? ¿Cómo lo pasaste? Ahora tengo la emoción de que quiero que me paguen lo que me deben. No, esto es un malentendido, claro. Lo hablamos fuera del aire. Lo que pasa es que Mauro se rajó con la plata, te digo. Por bueno, eso Mauro se fue. Pues Mauro se rajó con toda la plata que hizo. Esta, la verdad, nunca lo contamos. Inventamos lo de la maestría. Pero son caras las maestrías en sí. Gran Bretaña. Y claro, y toda la plata que hizo se la llevó cuando llegó el momento de repartir. Era justo te íbamos a llamar a vos. Y bueno, nos vemos en tribunal. A Patricia Soria también, que le quedaron debiendo sí, algunos. A Lucía Zapata. Lucía Zapata, le quedaron debiendo algunos pesos. Sí. Y bueno, acá estamos los amateurs. Sin duda. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches.